Buenas noches y bienvenidos a Paradigma Cero. Gracias por estar con nosotros una semana más. Como ya es costumbre, les pido que por favor me confirmen si escuchan y ven de forma adecuada la transmisión. Saludo a los miembros que nos acompañan todas las semanas y todos los martes, las personas que nos ven en vivo, a los suscriptores y a todas las personas que recién se topen con nosotros a razón de este video. Todo se oye bien, dice nuestro moderador Jonathan Segarra. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Silvana. Gracias, María Val. Milagritos. Katia, Gaps. Bienvenidos sean todos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Hoy tenemos un programa interesante que muchos han pedido este tema. Han pedido este tema y es un tema que está relacionado con muchas de las cosas que hablamos en este canal. Pero no voy a hacer spoiler. Vamos a terminar de hacer la introducción acostumbrada. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el sistema? De verdad, espero que no, que esté más tranquila, pero es cierto, lo que no se mueve es caduco. No se escucha, dice Gaps. No se escuchó Emilio. Emilio dice que no se te escucha. Tienes que arreglar tu audio. Por eso es importante que hagamos estas introducciones para que nos aseguremos de que toda la transmisión fluye de forma adecuada como el ectoplasma que tiene Emilio atrás. Muy bien, ya está. Ahora sí, ya me pueden escuchar tranquilamente. Decía, ¿ahora sí? Sí, decía, a ver, de que variopinta la semanita. Bonita. Y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que repita, repita todo. Ah, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a todos los miembros. Tenemos hoy día una nueva miembro que se ha unido a la comunidad. Te invitamos a que puedas participar en el grupo de Telegram, que es secreto para todos los miembros solamente. Y para las actividades que vienen pronto. Es un grupo discreto. Así es. Y bueno, vas a encontrar que en la sección de miembros tienes un playlist con muchísimos programas, tantos que ya perdí la cuenta. Y seguramente ahí Gabs va a colocar la cantidad de programas que hay. Y puedes revisarlos. Cada programa dura una hora o un poco más. Entonces tienes bastante tiempo para revisar el contenido. Que ya tiene ya más de 2 años la sección de miembros, ¿no? Ya tiene más de 2 años. Más de 100 programas semanales. Uh-huh. Acá tomando mi café en mi taza de Paradigma Cero. Creo que todavía quedan un par ahí en Promystical. Es cierto, es cierto. Siempre es bueno mencionar a los auspiciadores. Gracias por Mystical. Y sí, las tazas que nos solicitaron están disponibles en Promystical. Si no conoces Promystical, conócelo visitando su página web www.promystical.com o si no, su Instagram, que es Promystical Shop. Y vas a poder revisar todo el stock que tiene Promystical, que es la tienda con stock local de tarots, oráculos y libros esotéricos, creo que más grande del Perú, si no me equivoco. Yo creo que sí, hay de las tiendas que hemos estado visitando cuando estábamos de tour, ¿te acuerdas, Francisco? Creo que es la más bonita, ¿eh? Ah, no, definitivamente es la más bonita de toda América, de las que conozco. Me falta ir a Nueva Orleans y algunas otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Bueno, hecha la promoción descarada, presentemos el tema, pues, ¿no? Espérate, pero antes de que se vaya la gente, ¿por qué no les hablamos del curso? Es cierto, porque lamentablemente la gente no se queda más de 15 minutos. Tenemos un nuevo curso en vivo con negrita y subrayado. En vivo, nuevo curso. ¿De qué trata, Pedro? Así es un nuevo curso. Algunos han preguntado, ¿es igual al que seguí? No, este curso no lo hemos dictado. Tal vez lo más parecido es el que dictamos sobre el tetragrammatón, pero es específico. Aquí vamos a hablar sobre protecciones, talismanes y amuletos. Un curso bastante práctico y útil, porque vamos a conocer en principio, pues, sobre el simbolismo esotérico, también por qué función tenía cada talismán antiguo, ¿no? ¿Por qué utilizaban determinados símbolos, ¿no? Y bueno, para abreviar un poco, en la parte final también les vamos a enseñar cómo preparar y consagrar un talismán para que lo puedan usar, ya sea para protección, ya sea para la prosperidad. Así es que tienen esta semana solamente para inscribirse, informes y inscripciones en el WhatsApp que aparece en pantalla,
o al correo curso@dharmaparanormal.com. Son cupos limitados. Sí, no esperen al mismo sábado 19, no. Porque antes, si no me equivoco, van a recibir cierto material, Pedro. Así es, vamos a enviarles también el enlace para que estén, si no tienen Zoom, para que lo instalen con anticipación, ¿no? No tengan problemas, porque hay gente que no, a las 3 de la tarde lo van a instalar un Zoom, ¿no? Que esa es la hora que va a empezar el curso. Así es, entonces ya saben, no esperen al último minuto, o si no Mamacha los va a castigar, que ya la veo ahí a punto de hacer sus travesuras. Así, solamente los viernes viene para acá, los martes sí. También. Todavía hay alguien que puede no tener Zoom, ¿no? Puede ser. ¿Qué pasa? Como digo, hay tantas plataformas alternativas, algunos trabajan con otras, entonces es bueno que tengan el Zoom, ¿no? Total, es descargarlo nomás. Bueno, ahora sí. Jacobo Grinberg, se ha hablado muchísimo de él durante mucho tiempo, desde su desaparición en el año 94. Su trabajo tiene una trascendencia que toca todo el mundo esotérico, si es que lo analizamos a profundidad. Creo que no nos alcanzaría la vida en poder entender su trabajo, porque es amplio y variopinto, como a mí le gusta calificar algunas cosas. Y vamos a tratar en este programa de hacer un recopilatorio de por qué es tan importante este señor, o por qué fue tan importante, no sabemos si qué pasó con él. Para las personas que no conocen quién es o no saben de su trabajo o de la importancia que tiene, ¿no? Y las implicaciones. Entonces, retrocedemos al pasado, Pedro, ¿te parece? Claro. Bueno, Jacobo Grinberg es considerado por muchas personas como uno de los científicos más adelantados del mundo, ¿no? Uh-huh. Y es conocido por sus estudios en la expansión de la conciencia, ¿no? Para evidenciar la existencia de las facultades, llamémosle extraordinarias, de las personas, ¿no? Pero en principio, Jacobo Grinberg nació un 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Y según las versiones de sus propios familiares, desde muy pequeño él mostró un gran interés por todo lo relacionado a los fenómenos mentales. Entonces, fue un estudiante muy destacado en la Universidad Autónoma de México, en donde estudió en principio física, pero después se vio atraído también por la psicología, y sobre todo en una de sus ramas, que era pues psicofisiología, ¿no? Que es la parte de la neurociencia que estudia las bases orgánicas de las conductas humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interacción de la mente con la materia, los procesos psicológicos como la conducta, las emociones, la experiencia, la conciencia misma. Entonces, él no se quedó allí, porque después siguió profundizando más sobre estos temas, a tal punto que llegó a estudiar una maestría en Estados Unidos y se doctoró precisamente con un trabajo sobre electrofisiología del cerebro humano, ¿no? Luego él regresa a México y crea un laboratorio de psicofisiología, perdón, en la Universidad de Anáhuac, pero después, años posteriores, vendrían ya sus mayores logros, ¿no? Cuando funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Nos podemos detener un segundo, ¿no? O sea, el señor no es cualquier persona, no es, no sé, como nosotros, ¿no? Que simplemente es un divulgador de lo esotérico, un estudioso del tema. No, él era un científico hecho y derecho, con estudios, con doctorados, con un interés muy pegado al método científico. Podríamos hasta tildarlo de escéptico hasta ese punto, ¿no? Una persona que jamás creería en estos temas. Totalmente, porque inclusive en estos años él combatió y desenmascaró a muchos chamanes que decían que hacían curaciones milagrosas. Entonces, para que vean el nivel en que se encontraba y la posición. Uh-huh. No era ningún empírico, ningún crédulo. No, muy respetado. Muy respetado fue. Entonces, ya para esa época, pues, era
era un científico que fusionaba la ciencia con los conocimientos ancestrales del chamanismo, dentro de su lógica, ¿no? Obviamente por eso él sabía reconocer a un charlatán, definitivamente. Claro. Entonces él formuló la teoría sintérgica, de la cual vamos a hablar más detalladamente más adelante, ¿no? Pero llegó a tener, digamos, tal trascendencia de que inclusive había realizado, digamos que la NASA estuvo muy interesada en su trabajo y quiso contratarlo. Claro, y otras agencias del gobierno estadounidense, ¿no? Así es. No quiero dejar pasar. Aquí hay dos personas, ahí está, dos miembros, no, dos personas. Silvana Romero, muchas gracias. También a Nati Roth 8. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Gracias, gracias. Palmas para ustedes. Están preguntando por qué se desapareció. Eso lo vamos a tratar más adelantito. Mientras vamos contando la historia, vamos a ir revelando. Y ustedes van a sacar su propia conclusión de por qué creen que desapareció Jacobo Greenberg. Así es, Nati, porque primero hay que saber la importancia del trabajo y después vamos a ver cuáles fueron las posibles causas, porque hasta ahora es un misterio, ¿no? Entonces, digamos que Jacobo Greenberg, al haberse percatado de que existían fenómenos de la mente que iban más allá de lo que podía explicar la ciencia tradicional, decide investigar por su cuenta estos fenómenos. En una reunión que tuvo precisamente con Margarita López Portillo, que era hermana del presidente José López Portillo en ese entonces, Margarita le pide volver a tener una reunión, ¿no? Se citaron, y cuando se concreta esa reunión, Margarita llega acompañada de una señora de unos 70 años, ¿no?, llamada Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, porque ella era una curandera y que se decía que realizaba una especie de cirugías psíquicas, algo que no aceptaba Jacobo Greenberg desde un comienzo. Sin embargo, la conversación para Jacobo se tornó tan interesante que le pidió asistir a alguna de sus sesiones, ¿no?, para poder presenciarlas. Entonces, aquí habría que ponerse, pues, en los zapatos de Jacobo Greenberg, ¿no?, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Y él, el día citado, el día que Pachita lo invita, digamos que ella vivía en una zona bastante, digamos, popular, bastante, ¿no?, de pobre, de la Ciudad de México, y probablemente no dio a conocer la dirección, me parece, pero ya tenía bastantes seguidores. Entonces, se cree que ha sido del sur de la ciudad, en una zona populosa, inclusive muy cerca a un mercado, típico, que acá tenemos muchas zonas parecidas, ¿no? Se encuentra, pues, con una casa muy humilde, y que en la vereda habían varias personas sentadas esperando su turno. Entonces él, digamos que toca la puerta, le abren, y había detrás una cortina que era un plástico, en realidad, para que no se viera adentro, un plástico que me hace recordar a tu background. Entonces, dentro había un primer ambiente donde había unas cuantas sillas con unas personas que habían llegado primero esperando su turno, y un segundo ambiente que era, parecía que había sido un comedor, que lo utilizaban como un comedor, pero había una mesa, pues, de madera toda ya vieja, digamos, con una colchoneta encima, pero forrada con un plástico transparente, quizás con algunas manchas de sangre de los pacientes, ¿no? Él se sorprende, las condiciones no tan asépticas del lugar. Luego también vio, pues, ahí a un, digamos, al asistente, que había una mezcla de olores nada agradables, porque era una especie de residuos orgánicos descompuestos mezclado con alcohol y cera de vela, que provenían de un altar que también tenía en el mismo ambiente. Entonces sale Pachita, era una anciana, pues, bajita, de 70 años, con un delantal de cocina, y simplemente, pues, Jacobo actuó como un observador nada más. Así es que hace pasar a su primer paciente, que era un joven que había sido traído en silla de ruedas porque
se había quedado totalmente inmovilizado debido a un accidente. Había tenido fractura de vértebras y se había roto la médula espinal. Entonces ya nos podemos imaginar lo que eso significa, ¿no? Invalidez total. Inclusive ahora, Claro, por ¿sí? O supuesto. sea, ahí hablamos Entonces, de lo del 78 o 79, pero hoy en día, 2022, eso tampoco se puede curar. tampoco se puede. Entonces, porque la conexión neuronal, ¿no?, se había desconectado y yo no podía controlar las extremidades, sobre todo los miembros inferiores, ¿no? Entonces lo hace recostar, pues, inclusive él había sido sometido a otras operaciones, a otras cirugías, pero sin ningún resultado. Hasta le pusieron barras metálicas, ¿no? Pero no, igual no tuvo ningún efecto. Así es que lo acomodan boca abajo sobre la mesa y la mujer les pide, pues, algodón y alcohol, que así, eso sí le exigía a cada paciente que llevaran por su cuenta. Hay una sábana limpia también. Entonces, le limpia un poco la espalda con el algodón. En acto seguido, toma un cuchillo, esos grandazos como de cazador, le hace una incisión vertical de unos 20 centímetros en la espalda. Y comienza a emanar la sangre, obviamente. Entonces, ella agarra el cuchillo y con la punta empieza a hurgar entre las vértebras. Ya se imagina Jacobo cómo estaba, ¿no? Claro, hasta ahí esa es una escena de un asesinato, como mínimo va directo a, no sé, a la página gore más terrible que te puedas imaginar del internet y fin de la historia, ¿no? Por Pero no acaba supuesto. ahí. Y ahora, no, eso es una operación hecha sin anestesia y En un tampoco ambiente insalubre al máximo. insalubre. Entonces, claro, el joven no tenía sensibilidad del cuello para abajo, pero una vez que le habría abierto la espalda, le limpian un poco con la sábana, pues, la sangre, y ya se dejan ver las vértebras que quedan expuestas. Entonces ella logra ubicar recién la fractura, ¿no?, bastante visible, ¿no?, de las vértebras, y le pide a su asistente un frasco. Era un frasco que tenía por ahí como de mayonesa, vacío, pero con algo adentro. Y muy posiblemente haya sido mayonesa, Pedro, Sí. ¿eh? Entonces ella simplemente lo destapa, coge algo de interior que no se distingue qué cosa era, y se lo coloca entre las vértebras fracturadas y empieza con el mango del cuchillo a golpear para que se mire, para introducirlo, ¿no? Unos golpecitos, pues, ¿no? Entonces, después hace unos pases con la mano y va juntando la herida, y esta se cierra sin dejar ninguna cicatriz. Ahí empieza lo raro. O Ahí sea, empieza lo eso raro. es físicamente imposible que una herida abierta de esa forma se cierre y la persona sobreviva. Así es. Pero Lo de que buena pasa. manera tendrías que acelerar toda la regeneración de todos los tejidos ahí, ¿no? O sea, No cosas tenía que explicación. pas no tiene explicación, son cosas que tienen que pasar en semanas o meses. En ese momento la mente de Jacobo Grinberg estaba, pues, pensando en mil cosas, y no creo que tampoco encontrar una explicación. Para la gente que está en el chat diciendo que no pertenecen las fotos a la operación que estoy comentando, por supuesto, son referenciales de varias operaciones, ¿no? Porque no vas a encontrar esa primera experiencia. Creo que, Claro. es más, ni siquiera llevó cámara en esa oportunidad. De hecho, Jacobo pensaba quedarse 3 días. Se quedó Sí. ahí, si no me equivoco, 2 años. Así es. Después de lo que vio, se quedó 2 años estudiando Pachita. ¿No? Entonces, hasta ese momento, pues, claro, puede generar dudas este tipo de intervenciones, puede parecer un ilusionismo, ¿no? Usualmente lo es, ¿eh? Claro, ¿no? Entonces, lo interesante era de que una vez que cierra la herida, el paciente por lo menos empieza a mover la pierna. Lo recuestan sobre su sábana ensangrentada en el piso, le pide de que descansara un momento, pero después ya le recomienda, cuando regrese a su casa, que descanse durante 3 días seguidos sin moverse, ¿no? Eso fue todo, ¿no? Entonces, aparte de eso, Pachita tenía problemas de la visión, y eso lo que hacía dudar mucho más de con qué precisión haya podido hacer esta intervención, ¿no? Pero, sin embargo, Jacobo, como tú bien mencionas, se quedó mucho más tiempo para poder
encontró una explicación a lo que había visto y creo que se quedó como 2 o 3 años. Sí, claro. Acompañando a presenciar este tipo de intervenciones que eran decenas diarias, ¿no? Claro, o sea, si esta es chocante, fue una de muchas. Acuérdense que en la calle había toda una fila de personas esperando su turno y todos los días llegaba más gente. Y ya como que adelantando un poco el tema de Pachita, pues ella tenía días ya separados en los cuales atendía a las cúpulas de la política. Entonces ahí iba gente de todo tipo, políticos, gente con mucho dinero, gente muy pobre en su mayoría, pero era como que visitada por todo estrato social. Y todo estrato social se sometía a esas condiciones y recibía el mismo tipo de curación, el mismo tipo de tratamiento. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, hay que ponerse en los zapatos de Jacobo Grinberg, ¿eh? O sea, un científico serio, con estudios, con una trayectoria de ok, sí, claro, buscar lo inexplicable, tratar de entenderlo, pero desde el punto de vista de un escéptico, ¿no? Y que vea con sus propios ojos estos actos que son imposibles, que las personas sobrevivan, se recuperen y que encima de ello siga llegando más gente y en las condiciones en las que presenció todo, pues le cambió la vida. Claro, imagínate pues a un doctor en psicofisiología del Colegio de Medicina de Nueva York estando en ese lugar presenciando ese tipo de cosas. Debe haber sido pues un shock tremendo, ¿no? Contra todo su dogma, ¿no? Y sin embargo, él, a pesar de que ya había comentado de que desenmascaró muchos casos de este tipo, en ella no encontró ningún tipo de fraude. Y eso, por esa razón fue que decidió investigarla más. Para eso ver. Es lo que siempre decimos, ¿no, Pedro? O sea, puedes tener miles de personas que sean fraudulentas, miles de magos, de brujas fraudulentos, pero basta que uno exista. Y basta no te invalida el fenómeno. Claro. Y ya está. El fenómeno es posible. Entonces eso te abre puertas a preguntas que son muy incómodas. Entonces, como que después de todas estas investigaciones, perdón, seguimiento que le hizo a Pachita, él publica varios libros, pero el más popular de ellos precisamente es uno llamado Pachita, el milagro mexicano, ¿no? Y él hace una introducción, digamos, interesante que me gustaría leerla porque justificó así la publicación, que para muchos puso en riesgo toda su carrera y todo su prestigio científico. Dice: hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Esa mujer extraordinaria modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. Este libro es el resultado de este trabajo. Describo lo que vi tal como sucedió, sin modificaciones y con toda veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros modificando el espacio-tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos y realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda. Esto de la materialización también es interesante porque le tocaban pacientes de todo tipo, inclusive pacientes que con cáncer ya casi terminal, que tenían los órganos pues totalmente ya destrozados. Pachita agarraba su cuchillo, los abría, extraía como si nada el órgano, por ejemplo un pulmón, ya estaba totalmente destrozado, lo elevaba, dice, un momento como mirando al cielo, invocando algo, cuando bajaba la mano, se había transformado en un pulmón sano. No sé si lo habrían cambiado o era un pulmón, digamos, se había regenerado el pulmón. Lo colocaba en su lugar, hacía como unos pases como para que se reconectaran todos los nervios y las arterias, y luego nuevamente cerraba la herida. Uh-huh. Pues sea como fuere, si fuera reparado, modificado, alterado, o sea, estamos hablando de tal cual lo dice Jacobo en esa intro, ¿no? O sea, modificar el espacio y tiempo y la materia. La materia.
en una sala cochina llena de sangre con violitas y materializando objetos, sí. O sea, ajá. Y eran pues órganos compatibles con el paciente, o sea, no era tampoco cualquier órgano, ¿no? Sí. Sí. No, definitivamente va en contra de todo el negocio farmacéutico y médico. Va en contra de toda la sociedad. Hemos despertado el interés por Pachita, pero creo que de Pachita podríamos hacer otro programa posterior, porque es muy interesante su historia también. Pero aquí el hecho es que esta conexión que Jacobo Grinberg tuvo con ella fue la que le abrió los ojos, ¿no?, a esta posibilidad de este mundo paralelo que aparentemente existe pegado al nuestro. Entonces sigamos con Jacobo. Sí, porque su trabajo con Pachita acaba en 1988, ¿no? Entonces él, Jacobo, pues empezó a procesar toda experiencia y para poder elaborar sus propias teorías, ¿no? Entonces de ahí surge la teoría sintérgica. Después, posteriormente, profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiestan los seres humanos durante, por ejemplo, estados de meditación. Uh-huh. ¿No? Y que esta energía se puede ser medible, según él, ¿no? Claro, y por lo tanto, se puede comprobar. O sea, hablamos de los 80s, finales de los 70s, mediados de los 80s. En ese tiempo se conocía esto, claro, pero no se podía medir como se puede medir ahora, ¿no? Así como hablamos, ¿se acuerdan de este autor que, caramba, se me acaba de ir de la mente? El paralítico que se recuperó, Emilio. Dispensa. Que él se dedica ahora a hacer algo muy similar a lo que Jacobo Grinberg hizo en su época, pero él tiene ahora pues los métodos que están disponibles en el 2020, 2022. Es que tienes una gran cosa, o sea, internet. Aparte de eso, o sea, es las máquinas, las herramientas que te permiten ya medir y registrar estos campos de los cuales Jacobo teorizaba o decía que podían servir para esto o que podían manifestarse y que él estaba empezando a investigar. Bueno, todas estas experiencias que tuvo Jacobo le ayudó un poco a reformularse todo su, uh-huh, su concepto científico, ¿no? Y elabora también esta teoría de la sintérgica. También llamó la atención de las agencias militares de los Estados Unidos. Entonces le proponen en varias ocasiones para trabajar para ellos, pero él se negó, porque él quería seguir siendo independiente, porque tenía todavía mucho por descubrir sobre este tema, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta la época, Guerra Fría, el muro, uh-huh, aún no había caído. Claro. Luego, entonces, la teoría, lanza dos teorías, la sintérgica y la dermo-óptica, ¿no? Que sobre todo, pues, entre algunos estudios encabezado por él, se encontraban temáticas bastante intrigantes en torno a la relación que existe entre la mente y la materia, ¿no? Las investigaciones iban desde el análisis y evaluaciones de las facultades paranormales que tenían algunos brujos, chamanes, yogis, ¿no?, hasta la posibilidad de entrenar a niños que tenían ciertas habilidades extrasensoriales. Entonces, la telepatía también era otro de los temas que provocaban mayor interés en Jacobo Grinberg, y él entendía que este fenómeno como una especie de intercambio de o transmisión de la información entre dos cerebros totalmente separados, como así lo demostró después. Uh-huh. Y él utilizaba en esos experimentos niños porque era más fácil con los niños. Y sí, de esto antes hemos hablado, no tienen tantos prejuicios como nosotros. En uno de ellos recuerdo que les ponían unas vendas, o sea, para impedir que puedan ver con los ojos, y los entrenaban a ver con las manos. Así es. A leer periódicos con las manos. Reconocían imágenes, reconocían titulares, cosas de ese tipo. El experimento se tuvo que detener después porque estos mismos niños como que desarrollaban esta habilidad y empezaban a ver cosas feas, ¿no? Entonces él prefirió detenerlo. Y fíjate que dentro de esos enunciados él decía que es la transmisión de información no solamente entre cerebros que están separados por espacio, sino también por el tiempo.
A ver, expliquemos un poco también lo que es la teoría sintérgica, que se refiere a que nosotros vivimos en una especie de matriz holográfica, según sus propias conclusiones, es decir, una matrix, Claro, ¿no? en ese tiempo no habían dicho Matrix, no había salido de la película. O No sea, estaba ni en no pueden guión, ¿no? acusarlo de que se copió de Matrix. No, para nada, ¿no? Entonces, digamos que esta matriz viene a ser un enorme campo de información en el cual todo está conectado, que es una especie de éter informativo y que nuestro cerebro debe codificar, ¿no? Ciertas hebras para obtener como resultado, pues cada uno de nosotros concibamos como una realidad, es decir, nosotros elaboramos nuestra propia realidad, ¿no? Y hay personas que han podido romper esa ilusión, por decirlo así, y han trascendido, como es el caso de Pachita, han trascendido digamos, a poder manipular o transformar la realidad Claro, de la ese materia. campo que une el espacio, el tiempo y al que la mente, pues aparentemente puede llegar, pero por lo general no llega porque existe esta barrera, ¿no? Este impedimento Candados mentales que nos sí, ponen que desde tenemos todos y que niño, estos ¿no? pocos, como Pachita, pues pudo romper. Y regresando a la historia de Pachita, pues ella empezó estos actos desde muy niña. Es por eso que Jacobo también empieza a hacer sus experimentos con niños. Claro. Ahora, lo que tú estabas comentando, ¿no? De estas facultades que experimentó Jacobo Grinberg con los niños, es la teoría de la visión dermo-óptica, que le llamó él, que viene a ser una debilidad extrasensorial con la que, digamos, consiste en hacer lectura sin necesidad de tocar absolutamente nada, ¿no? Solamente con los sensores que tenemos en la yema de los dedos. Lo que comúnmente hemos conversado que para psicología se le puede llamar como psicometría, ¿no? Obtener información en base a lo que tocas con las manos, ¿no? Pero sin embargo, iba un poco más allá, que ni siquiera necesitabas tocarlo, solamente percibirlo con los sensores de la yema de los dedos. Según sus conclusiones, los niños situaban su mente en el cerebro de otro y leían la información que tenía el otro. Era como cambiar un disco duro a otro lugar, ¿no? Tal es así que él llegó a hacer experimentos muy interesantes en su laboratorio en México con niños que estaban en otro lugar del mundo, como por ejemplo en la India o en el Tíbet. Bajo ciertos parámetros ya científicos, logró co comprobar de que el estímulo que recibía un niño al otro lado del mundo también lo estaba percibiendo el que estaba aquí. Y ahí viene el problema, porque esa clase de experimentos llaman la atención, Por supuesto. ¿no? Entonces hay que entender que también hemos hablado varias veces del MK Ultra, ¿no? De este proyecto de los servicios de inteligencias. Oye, voy a botar esta gata que no me deja. Ya le Sí, MK diciendo, Ultra, el desconcentra. proyecto Stargate también, que era Exacto. el proyecto este de visión remota, que está ya desclasificado, bueno, desclasificado entre comillas, ¿no? Porque tiene esos informes que tienen el tachón negro en muchas de las partes más suculentas, pero ya al menos sabemos que oficialmente sí existió y los servicios de inteligencia estadounidenses y de otras naciones también se metieron a investigar este tipo de cosas, ¿no? Es más, inclusive se hablaba de que proyectos como MK Ultra ya se suspendieron, pero sin embargo siguieron operando de forma secreta. Igual Stargate más o menos es contemporáneo a cuando Jacobo estaba realizando ya estas publicaciones, ¿no? Digo publicaciones porque incluso en los boletines científicos él ya publicaba cosas y ahí no te aceptan cualquier suposición sin pruebas, ¿no? Entonces, eso es lo que le daba mayor seriedad también. Y así era como él fue cada vez más reconocido en este tema, pero quizás también llamando la atención a sectores que no le agradaban mucho estos descubrimientos. Claro, el Es problema algo está en cuando ya no solamente tú postulas una teoría, sino tienes experimentos que demuestran las teorías que estás postulando. Ahí es cuando tú llamas la atención, ¿no? Y el ojo de Sauron lo miró, claro, lamentablemente. cuando ya no te pueden decir que estás loco, ¿no? Claro, como ya no lo puedes desacreditar como un hippie más, ¿no?
Y su teoría era muy interesante porque, aparte, mencionaba pues de que vivimos en medio de una especie de hiper, no, llamémosle como la, ¿cómo se le llama? La red de internet mundial, el hiperespacio, el ciberespacio, ¿no? Algo similar, donde hay mucha información, solamente es cuestión de coger los puntos, los hilos para conectarlo, y no solamente es obtener información, sino modificar la realidad. Él hablaba mucho de que toda la conciencia no necesariamente partía de individualmente nuestras mentes, sino que todas las mentes están conectadas como un panal. Y que había, bueno, cierta característica de que nos daban la supuesta individualidad, pero en realidad estamos conectados. Es una mezcla de lo que postulaba Jung con su inconsciente colectivo también, muy parecido, pero esto tiene mucha más investigación de fondo, No, pues, claro. experimentos y teorías Y que son muy difíciles de comprender, ¿eh? Jacobo tiene como 40 y pico libros escritos, algunos son novelas, otros son papers, otros son temas así científicos muy, muy heavy, entonces es digno de revisarse. claro, y mucho después que él ya publica este tipo de digamos, hipótesis o descubrimientos, pues salieron obviamente muchas personas, sí, llamémosle pseudocientíficas, que trataron de darle una explicación cuántica al asunto, ¿no? Pero ¿cuánticas veces hemos escuchado ese término para justificar justamente cosas que no puedes explicar? Así es que no, él no iba tanto por ese lado. Pues bien. Eso, entonces, eso era lo que estaba a punto de descubrir, o quién sabe qué otras cosas más haya podido develar. Sin embargo, ocurre lo de su misteriosa desaparición. Dice que en diciembre de 1994, ocurrió algo inusual. Empezó a no acudir a las citas que tenía con sus alumnos, inclusive dejó de asistir a su laboratorio, que era como decir su engreída, no se lo dejaba a cargo de nadie. Incluso no llegó ni siquiera a su fiesta de cumpleaños, ¿no? En esa época estaba casado con, bueno, con una mujer llamada Teresa, una mujer pues que muchas la consideran misteriosa porque no dio mucha información, ni siquiera denunció la desaparición de él, más bien trató de minimizar el asunto para calmar a sus allegados, a sus familiares, a sus mismos compañeros de trabajo. Decía que no, probablemente parece que se ha ido al Tíbet, ¿no? A un viaje de investigación, pero no había mayor prueba al respecto, ¿no? Entonces, su esposa lo excusó también como que había tenido una reunión inesperada en la localidad de Campeche, ¿no? En la localidad mexicana donde él tenía su casa, ¿no? Y dejó prácticamente plantados sus invitados, ¿no? Que tenía una reunión. Entonces, las sospechas comenzaron cuando la esposa llamó a uno de sus alumnos para encargarle el laboratorio, algo que él jamás haría. Ahí ya como que se levantan algunas alertas, ¿no? Sí, ¿no? Como decía, su laboratorio era lo más preciado para él, entonces solamente él podía, nadie podía entrar si no estaba él, ¿no? Están preguntando quién es el señor raro de la foto. Ese es Salvador Freixedo, si no me equivoco, Ah, ¿no? sí, una de las tantas fotos también con personalidades que se ha tomado. Este señor raro, bueno, también El tiene su. peinado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una serie de programas de estos personajes del pasado no muy lejano que han contribuido a todos estos temas que nos interesan mucho. Vamos a hacer uno de Freicedo, vamos a hacer otro de Jiménez del Oso, de muchas personalidades. Carlos Castaneda, que también lo han involucrado en este caso. Que también tuvo algo medio raro ahí con Jacobo Grinberg, ¿eh? Entonces, los que esperaban su regreso del supuesto viaje al Tíbet en la fecha programada asumieron que tal vez haya retrasado, se haya prolongado, porque estar en los Himalayas tampoco pues, es algo que puedas programar con mucha exactitud cuando vas a regresar. Sin Claro. embargo, cuando ya pues, el retraso pasó de semanas a meses, las personas preocupadas, obviamente, se preocuparon más. Por desconocer el paradero de él.
Se hicieron llamadas inclusive a Nepal, a la embajada de la India, pero no tuvieron ninguna respuesta sobre su paradero. Ni siquiera había existido el registro del investigador ni de su esposa que hayan dejado México. Entonces, alertaron recién a la policía e inclusive contrataron investigadores privados, ¿no? La familia y los amigos, ¿no? Pero no, nunca tuvo ninguna información al respecto. Entonces, los medios de comunicación, ¿no?, informaron muy poco sobre esta desaparición. Acuérdense de la época, estamos hablando de 94, 95, Así es. todavía era posible hacer la de Tom Cruise y desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. O sea, Claro. no tenías cámaras de vigilancia por todos lados, habían algunas, sí, claro, pero no como las que tenemos ahora. No había una red masiva de teléfonos inteligentes, en los cuales tú podías reportar tu ubicación, tomar una foto, decir dónde estabas. El internet era incipiente, muchas veces no existía en algunas ciudades, tampoco la cobertura celular. Hacer una llamada con roaming, con celular en esa época era una locura, era una bestialidad de dinero lo que costaba, así es que la podías, lograr hacer, ¿no? Entonces, tengamos en contexto la época. Pero inclusive hasta comprar un pasaje aéreo. O sea, no era como que lo compras en línea, que haga un registro o algo, ¿no? Podías irte al aeropuerto con tu dinero y comprarlo ahí. E Claro, irte y es que los. era la forma, ibas al aeropuerto o ibas a la aerolínea o a la agente de viajes y no había más formas. Claro. Claro, entonces ya comenzaron, sobre todo sus seguidores empezaron a tratar de elaborar hipótesis sobre su desaparición, y una de las principales sospechosas evidentemente era su esposa Claro. Teresa, ¿no? Por todas las excusas que dijo al momento en que él desaparece, ¿no? Y falla esos compromisos que tenía pactados ya. Claro, además, ella debió ser la última persona en verlo también, ¿no? Pero además de eso, siempre incurrió en explicaciones extrañas para tratar justamente de justificar la ausencia de su esposo, sobre todo a lo largo de todo el mes de diciembre, que desapareció. Inclusive llegó a justificar la ausencia de Jacobo ante su madrastra, ¿no? Diciendo que, se ha ido a la casa de Campeche, como dicen, ¿no? Pero una de las cosas extrañas dice que ella había cobrado un cheque de unos $1,000, ¿no? Y le pidió al cuidador de esta casa de campo de Campeche para que no se presentara en esos días, ¿no? Es que le pagó de ahí. Y porque el supuesto de que Greenberg se había ido, pues, a Guadalajara, ponte, ¿no? Entonces, no va a venir por acá, así es que no te presentes, ¿no? Eso fue una de las cosas también raras, ¿no? Y supuestamente ella también tenía que haberla acompañado a su viaje a Nepal, ¿no? Pero se dice que apareció justo en Nochebuena, en Navidad, en otra casa que tenían en Morelos, acompañada de otra mujer. Lo que hizo fue recoger unos utensilios de cocina, un poco de ropa, cogió al perro y se marchó. Después, 5 días después, informó al propietario, porque era una casa alquilada, ¿no? Que simplemente iba a dejar el inmueble, y esto también le sorprende, pues, como cualquier arrendador que a último momento te cancela un contrato, ¿no? Porque todavía faltaban 3 meses para que se venza. Nadie supo del paradero de Teresa hasta mayo de 1995, que apareció, dice, en la casa de una tía que vivía en otra parte de México, en Tijuana. Allí se dice que pasó 2 semanas y luego también desapareció, ¿no? Entonces, recién la familia de Jacobo se había enterado de que estaba casada con ella. Bastante extraño también, ¿no? Es como que una relación oculta, una cosa así Sí. medio extraña. Y sí, es cierto, Jacobo Grimper tenía una hija ya en ese tiempo que era cantante, si no me equivoco, y que también estaba muy preocupada y era una de las personas que trataba de hacer circular su foto en medios, ¿no? En los medios de la época, en la Claro, la que televisión, más se movió, básicamente. pues, justamente preocupada, ¿no?, por el paradero de su padre. Entonces ya empieza inclusive a correr rumores de que, primero, de que Teresa era una chamana,
pero también que él trabajaba para la CIA y que había sido como sembrada. Entonces, no, es algo que no se llegó a comprobar, ¿no? Simplemente, al igual que Jacobo, desaparecieron. Pero, por otro lado, también aparecieron versiones de la policía que en el estado de Morelos se encontraron dos cadáveres que supuestamente correspondían a la pareja. Pero tal era el estado de descomposición que tenían que no fueron reconocidos. Sin embargo, decía de que también habían sobornado a la policía para ocultar el hallazgo, cosa que no se llegó a comprobar, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, ya empezaron una serie de hipótesis sobre qué habrá pasado con Jacobo Grinberg, ¿no? Claro, pero hay, antes de que dejes el tema de la policía, también hubo un tema medio raro ahí, porque recuerdo de que a uno de los, cuando, bueno, cuando finalmente la policía se vio involucrada en el tema, a la persona que le designan la investigación, le empezaron a poner algunas trabas y eventualmente lo retiraron de la investigación y pusieron a alguien que deshizo todo lo que estaba descubriendo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, de que esta mujer, Teresa Mendoza, realmente parecía que tenía una vida fabricada, que no era realmente una persona real, ¿no? O sea, que era una especie de topo, alguien sembrado ahí. Nadie la conocía, aparentemente no tenía muchos familiares más que esta tía lejana que mencionaste, y nada más, nadie daba cuenta ni razón de ella. Y la forma también como ella desaparece es súper sospechosa, ¿no? Habiendo como que borrado tantas huellas. Este agente también descubrió que en el laboratorio de Jacobo, las máquinas, las computadoras que había ahí, se les fue retirado el disco duro. Y ustedes saben que en esa época, sin internet y sin estas cosas, tú retiras el disco duro de la computadora y te llevaste toda la información. Así es. Entonces ya uno más uno es dos, ¿no? Cuando este señor empieza a descubrir estas cosas, pues simplemente lo retiran de la investigación y ponen a otra persona. Claro, pertenecía a la policía mexicana, ¿no? Sí. Entonces, él le sigue el rastro inclusive hasta California, me parece. A Boulder, Sí, Colorado, creo que es eso. y claro, este oficial apellido Padilla, e incluso llega a confirmar, porque le parece haber visto a Greenberg, pero acompañado de dos personas que parecían más bien agentes gubernamentales, pero de Estados Unidos. Siempre tan discretos ellos, ¿no? Claro. Cuando él informa a su central sobre el tema, curiosamente lo retiran de la investigación y ponen a otro, ¿no? Como cosa que pasa como acá también. Entonces, esas cosas ya demasiado sospechosas, como que había un complot, pero a nivel ya de gobierno, ¿no? La cosa no era tampoco tan sencilla como un simple secuestro, robo. La teoría, pues, del secuestro era tal vez la más aceptable, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? Porque Claro, por secuestras a normalmente en alguien un pides secuestro tú algo. pides un rescate. Exactamente. Entonces, por eso es que ya empezaron a salir los seguidores de Greenberg a hacer hipótesis sobre el tema de que probablemente haya sido secuestrado por las agencias de inteligencia estadounidense, ¿no? Como la CIA, ante tantas negativas de él en colaborar directamente con ellos, no quería trabajar con ellos y punto. Entonces, podrían haber contado, dice, con la anuencia del mismo gobierno mexicano. ¿Y el objetivo cuál sería? Pues aprovechar justamente la experiencia y toda la información que había acumulado a lo largo de estos años de investigación, que iba definitivamente a ser de mucho interés para estas agencias que estaban en cosas muy similares, investigaciones muy parecidas. Mira, ahí Fabián Pérez acaba de colocar en el chat un dato interesante que se nos estaba escapando. Este agente Padilla encuentra que había una especie de contrato que parecía, ¿no? Como que un contrato pantalla entre Jacobo Grinberg y una universidad en Estados Unidos, la de Boulder, si no me equivoco, o esas zonas. Y es extraño, ¿no? Porque cuando tú eres un investigador, un científico de esa talla, tú no tienes por qué ocultar tus contratos de Claro. colaboración con otras universidades, ¿no? Al contrario, es lo más normal del mundo que los tengas. Sería raro que no los tuvieras. No, si se ha dado el lujo de rechazar colaboraciones o contratos con la CIA, por ejemplo. Claro.
¿Por qué pantalla? Dice María Val. Porque este contrato no era conocido por sus pares, por sus colaboradores, por la gente que lo apoyaba en sus laboratorios, por sus amigos cercanos con los cuales veía el tema de las investigaciones. Por eso. O sea, muy extraño. Era como para justificar una posible entrada y salida de Estados Unidos. Otra de las hipótesis también que se lanzaron era de que él mantuvo, digamos, una cierta relación con el famoso Carlos Castaneda, que es alguien que deberíamos dedicarle también un programa, ¿sí? Que tiene una historia muy curiosa. Él también era medio chamán, pero muy famoso, ¿eh? Tan famoso de que es citado en muchas de las series, incluso hasta en X-Files, hablan sobre él. Él era un peruano de Cajamarca, pero cuando fue a Estados Unidos a estudiar, se hizo pasar por brasilero, ¿no? Y su nombre pues comenzó a hacerse conocido, publicó una serie, incluso creó como una especie de secta fanática, ¿no? Todo basado pues en el tema chamanismo, misticismo, ¿no? Bueno, se hablaba, por ahí decían de que él y Greenberg tenían ciertas desavenencias en cuestiones de conceptos, ¿no? Y que Castaneda probablemente haya tenido pues que ver con su desaparición por un tema de celos también. Es algo que no se ha comprobado, en realidad. No, y ante todas las otras evidencias, pues es poco probable también, ¿no? Pero es algo que se manejó mucho en su momento, porque sí hubo ahí un tema bien feo claro. De egos. La otra era hipótesis es de que él mismo haya decidido autoexiliarse espiritualmente para tal vez confirmar sus propias teorías, ¿no? Y que gira en torno a una probable iluminación, ¿no? Y se haya ido a un lugar muy remoto, no sé, por un tiempo determinado, para experimentar o tal vez trascender a otro plano. No hablo de suicidarse, sino de que, así como Pachita pues materializaba órganos, controlaba la materia, quién sabe, él aplicó algo a la inversa, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿ya? Y por último, pues la teoría o la hipótesis más descabellada, ¿no? Bueno, es la de que haya sido secuestrado pues por hombres de negro, porque justamente es lo que tú mencionas, que se habla de que aparecieron en el momento de la desaparición de Jacobo Greenberg, personas extrañas que se robaron mucho material de sus archivos, sus laboratorios, y cuántas de esas cosas se han extraviado para siempre. Claro, es lo que suele pasar cuando este tipo de personas que piensan fuera de la caja desaparecen o fallecen, ¿no? Cuando Tesla muere, por ejemplo, también, las agencias estadounidenses de la época pues se lanzan como buitres a saquear su trabajo para capturar cualquier tipo de nota, cualquier tipo de cuadernillo, cualquier tipo de prototipo o lo que sea que aún tuviera el anciano Tesla en ese momento. Yo me sí, imagino que lo mismo pasó con Jacobo, que en ese tiempo tenían ¿cuántos? ¿40 y pico años? ¿50 y pico años? Años, creo. Sí, era joven. Era relativamente joven todavía. A ver, si restamos 46, él cumpliría 76 años ahora en diciembre, si no hubiera desaparecido, ¿no? Si es que imagínense lo que hubiera llegado a postular y a demostrar, si es que hubiera podido continuar con sus investigaciones y con el equipamiento de ahora. Claro. Por supuesto. Ahora, claro que hay supuestos testimonios que afirman de que la fecha de su desaparición, el 7 de diciembre de 1994, ¿no? El último día en que Greenberg fue visto, los esposos, dice Jacobo y Teresa, ¿no? Fueron interceptados cuando se dirigían desde su casa a su laboratorio de la universidad, por dos vehículos ocupados por hombres de raza caucásica que en pocos instantes lo sometieron fácilmente y se llevaron a la pareja. Pero esta versión contradice la información que dio Teresa, que fue vista en más de una ocasión después de esa fecha, inclusive tratando de soliviantar el tema. Entonces, claro, que no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú ya los tienes ahí, te los llevas a los dos, no dejas suelta a ella, ¿no? Y todavía para distraer, ¿no? A las investigaciones. Ahora, que haya sido secuestrado por lo que sabía es probable, porque si es cierto que él haya llegado a comprobar el secreto de
todo esto es una realidad ficticia o es una ilusión y que tú puedes modificar la materia o inclusive el destino, pues a alguien no le va a convenir eso, a muchas claro. potencias. Sí, imagínense poder instrumentalizar el cambio de realidades. Cambias al mundo, eres dueño del mundo. Claro, o sea, si un mago nomás ya se siente poderoso con las cosas que puede llegar a hacer, que no siempre las puedes hacer, ¿eh? Tú puedes hacer muchas cosas, te van a funcionar 2 de 10, pero con esas 2 lograste muchísimo. Imagínate poder hacer 9 de 10 o 10 de 10. Es un poder increíble. Ilimitado. Ilimitado, exactamente, poder ilimitado. Para nuestra realidad, totalmente, bueno, es totalmente, sería la persona más poderosa del mundo en realidad. Uh-huh. Increíble. Así. Casi de ciencia ficción, el argumento de una película de ciencia ficción esto. Pero ahora vamos a las operaciones, estas operaciones psíquicas que hacía Pachita. ¿Cómo es posible que en esas condiciones puedas reparar órganos que la ciencia todavía no está preparada en hacerlas? Uh-huh. Ni en las mejores condiciones técnicas, ni tecnológicas, ni de conocimiento. Agarras un cuchillo así de cocina, sacas un órgano destrozado, inmediatamente reemplazas por uno que está bueno y se cerró la herida. Y cierras, sin infección. Es manipulación. Tiempo de recuperación. De la realidad. Claro. Increíble. Y así como puedes curar, si tú dominas esas técnicas, puedes destruir también. También. Entonces es el sueño de toda agencia gubernamental que se dedique al tema de inteligencia, ¿no? El poder agarrar y tener un agente o un grupo de agentes que esté entrenado en este tipo de técnicas y que pueda pues hacer lo que quiera realmente. Pero esta información es tan valiosa de que si cayera en malas manos, imagínate lo que pasaría. Uh-huh. Y ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasó con esa información? ¿Cayó en malas manos? ¿En cuántas manos cayó? ¿Cayó en manos que van a poder entenderla, que van a poder aplicarla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasó con Jacobo Greenberg? A ver qué dice la gente en el chat. ¿Has visto ahí varias cositas? A ver. A ver, Emilio está calladito ahí. Calladito, pues escuchando, acá viendo, aprendiendo. A ver, Jorge, ya la pregunta. ¿Era necesario creer en la curación a manos de Pachita para que pudiera funcionar el trabajo de Pachita en el paciente? Mira, no, Jorge. No. Como decirte, tu último recurso, ¿no? También. Claro, es como que ya que chu. Pero ya que puedo perder, estoy inválido o estoy con un cáncer terminal. O sea, yo creí en los médicos al principio y no pudieron porque no era porque sean malos, sino que simplemente no. Digamos, la ciencia no ha avanzado tanto para eso, pero me dijeron que por ahí hay alguien que cura milagrosamente y me lleva, solamente voy a llevar un alcohol y algodón y una sábana y puedo perder, ¿no? O sea, digamos que era una, digamos, la última esperanza tal vez para muchos, pero creas o no, yo creo que delante del mismo Jacobo Greenberg, que no creí estas cosas, las vio. Era, ojo, eso, el tema de Pachita no es que solamente Jacobo Greenberg la estudió Freicedo, la estudió Jodorowsky, su hijo también estuvo ahí, vivieron al frente, inclusive se mudaron un tiempo ahí. O sea, muchas personalidades revisaron el tema. Así es, entonces pues algo que definitivamente son personas que tienen mucha experiencia en lo que son los fraudes, charlatanes, porque esta gente son investigadores, ¿no? Pero el caso de Pachita sorprendió tanto que hasta ahora, pues lamentablemente después ya por la edad también murió, ¿no? No supo más. Y que después se habla de que su hijo y después sus nietos se atribuyeron que también habían heredado los dones, cosa que no se comprobó. No, ya difícil de revisar, ¿no? Mira, ahí dice, Misterios dice, tiene un testimonio. Yo una vez me curó un curandero, algo parecido a lo de Pachita, en cierto modo. Es uno de los milagros que he presenciado en mi vida y los que más me han roto los esquemas. Uh-huh.
¿Cómo es posible? Fabián Pérez tiene dos teorías. Número uno, se fue a otra dimensión o al tratar de irse simplemente no pudo y no, o no puede regresar. Segunda teoría, lo capturaron para que suelte toda la información y claro, luego lo eliminaron. Los dos tienen sentido. Sí. Yo me inclinaría más por la segunda, pero yo no creo que lo hayan eliminado. ¿Para qué lo vas a eliminar si ya lo tienes capturado? O sea, pensando feo ya, si yo fuera como puedo llegar a ser, yo lo secuestro, lo meto en un laboratorio 30 pisos hacia el centro de la Tierra y de ahí nunca más sale. Lo hago trabajar hasta el fin de sus días. Y me aseguro que su vida sea muy larga. Ahora me gustaría pensar en la primera posibilidad de que intentó experimentar yendo a otra dimensión y no puede regresar, pero sin embargo era una persona tan metódica que dejó cosas pendientes, es decir, claro, papeleos, trámites, y hubiese avisado por lo menos que se iba a ausentar. Así era, claro, nada, se desapareció. Si hubiera intentado hacer eso, lo hubiera sometido a rigor científico y lo hubiera registrado y lo hubiera hubiera tomado los pasos necesarios para que pueda ser publicado por último, ¿no? O sea, no tiene sentido eso tampoco. Claro. Y el tema de crimen pasional, pues tampoco tiene mucho sentido. No, no. Definitivamente, si lo capturaron, las personas que hayan utilizado esa información no era para nada bueno. No creo que lo hayan tratado, o sea, lo hayan secuestrado, robar la información para hacer algo bueno. No creo. No sabemos, no sabemos. Creo que nunca vamos a saber qué pasó. Es uno de esos misterios que van a quedar ahí. Hay un documental. Vamos a ver si conseguimos un enlace y lo colocamos en el grupo de Telegram, ¿ya? Es un documental que dura como 2 horas sobre la desaparición de Jacobo Grinberg. Lo han colocado ahí en el chat también el nombre. Vamos a tratar de buscarlo para que lo vean. Porque ya hay más testimonios, ya pues han ido a filmar en locaciones y es mucho más entretenido y didáctico que vernos a nosotros. Se los vamos a compartir para que lo revisen. Inclusive creo que uno por ahí que he visto que entrevistan a este oficial Padilla que estuvo a cargo primero de una investigación. Sale en ese documental. ¿Mm? Y él mismo declara que incluso hasta el presidente de México de esa época lo llamó y le preguntó, oye, ¿cómo va el caso? Y eso no sucede, pues ningún presidente llama a un policía a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué tanta no sé? Ahora hay que recordar que quien le presenta a Grinberg, Pachita es la hermana del presidente de México, como que había cierta afinidad, ¿no? Cierta amistad. Pero lo extraño es por qué entonces... Claro, pues eso es lo raro. Si se había esa amistad y afinidad, ¿por qué no se desplegó todas las capacidades del gobierno para intentar buscarlo? Ahora hay que ver los tiempos también. No sé si estaba todavía el gobierno, porque sucedió años después, ojo. Es cierto, hay que revisar eso. Sí. Pero recuerda de que al gobierno le conviene Pachita. No le conviene mucho que haga mucha luz sobre lo que pueda hacer Grinberg, ¿no? No, ¿por qué no? No, claro, a ningún gobierno le conviene que tú instrumentalices este tipo de técnicas, ¿no? Uh-huh. Claro, tú puedes soportar un santo. Tú puedes soportar un santo que hace milagros. Uh-huh. Pero ya el manual para que todos lo hagamos. Eso voy. Complicado. Claro, y tenga tu santo ocupado con un montón de pobres, ¿no? Ahí tenlo, tranquilito. Adrián Camacho, contraten una medium más famosa del mundo y busquen su paradero. Puede ser. Ahora, ¿cuántos? Claro. Ahora, si te dicen que está en el medio del Pentágono, ¿cómo lo sacas? No creo que debe estar en una base, en esas que están abajo de los lagos secos del desierto de Arizona. Si es que sigue vivo. Así es. Y ahí ya están empezando a teorizar muchísimas cosas en el chat. Ya hemos sembrado la semilla. El misterio está servido. No, estás muy gordo para ser Iván. Ahora les toca a ustedes investigar. Sí, sí.
Espero que duerman bien. Os dejo un cálido abrazo. No es una historia de terror, ¿eh? Es una historia triste, trágica por todo lo que le pasó y lo que hemos dejado de saber, ¿no? Al desaparecer él y su investigación. El instituto que él fundó sigue en México, sigue funcionando, pero ya está pues sin su investigador principal, sí, claro, ¿no? Sin su cerebro, por así decirlo. Sin embargo, continúan sus investigaciones. Si no me equivoco, en la UNAL también queda algo de lo que él inició, pero ya es más como que un personaje de esos que vienen a ser parte de del folclore, del folclor o de las leyendas urbanas que se gestan en este tipo de lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es una posición más que refuerza la idea de que esto no es real. Quizás adelantada a su época, ¿no? Es que claro, ese fue el tema y finalmente por lo cual pagó el precio de desaparecer. Lo que estás viviendo no es real. Tus likes no son reales. Tus donaciones no son reales. Bueno, coloquen sus likes, que son gratuitos y que nos ayudan mucho a poder expandir el alcance del canal. Ustedes saben que el algoritmo de YouTube es cruel, no le gusta que veas algo y no le des like, reacciona de alguna forma. Y si puedes también, así ya has visto el programa, agarra la caja de comentarios y escribe algo ahí, comenta algo, qué te pareció, dónde crees que está Jacobo Greenberg. Coméntanos lo que puedas para ayudarnos a quitarnos ese manto que nos han puesto y que nos impiden aumentar más suscriptores. Adrián Camacho de Costa Rica, pura vida, un saludo. Recuerdo que ahí había cerca de una de las avenidas principales en Costa Rica, en San José, que estuve por allá, una tienda esotérica donde en la puerta te regalaban libros. Tú podías coger el libro que quisieras. Creo que de ahí traje el libro de Les Diables. Pero me parece haber visto ahí el libro de Greenberg y no me lo cogí. Regresa. Normal, tengo ningún problema. Bueno, estos libros los pueden encontrar en estas librerías donde venden libritos usados, o los pueden encontrar en Amazon. ¿Cómo? En Amazon también están, pero también están en, ¿cómo se llama la otra? El equivalente al Mercado Libre. En eBay. eBay, Mercado Libre, pueden irse, si están en Lima, pueden irse a Amazonas, pueden irse a Quilca, los van a encontrar ahí, libros usados originales. Gaps está pidiendo la carátula. La carátula que pusimos es de una colección de la revista Año Cero. No sé si habrá llegado a México, pero es una colección muy interesante. Pero no es la única, lo vas a encontrar con más carátulas. Sí, lo que pasa es que hay varias versiones, entonces me sería bueno que ponga ahí, y está en México, con mayor razón lo va a encontrar con mayor facilidad, ¿no? ¿Año Cero es de México o es de España? No, de España, no digo, pero las otras versiones originales o que aparecen en las carátulas, por ejemplo, tú buscas en Google imágenes, colocas el nombre, el título, ahí está, Achita el Milagro de México. Entonces te va a aparecer ahí varias opciones y lo vas a poder buscar más fácilmente, ¿no? Uh-huh. Además, entra a una librería, a una página de una librería grande de allá y hasta te lo pueden enviar. Sí, claro. En Solo para Fumadores no lo vas a encontrar. Ahí tienen libros de historia, de derecho, de ciencias no esotéricas. Y de Merlín también. Y de Merlín. A Merlín tampoco no lo molesten con estas cosas. Le pregunten la historia. Listo, lo dejamos aquí. Ah, mira, pues ahí Adrián Camacho dice que tiene 38 libros en PDF en un OneDrive de Jacobo Greenberg. Bueno, Adrián, haz lo que tengas que hacer, pero acuérdate de que no debes de colocar links con parche ni con pata de palo por estas zonas de acá. Ingéniatelas y comparte. Listo. Íbamos a buscar, creo, a Jacobo. Sí, es cierto, vamos a desaparecer, pero felizmente sí vamos a volver nosotros. No vamos a tener facilidades técnicas para poder transmitir los siguientes dos programas, ¿verdad, Emilio? ¿Tú tienes las fechas ahí? Haremos el esfuerzo para que el programa del día 28 sí salga.
28 no, perdón, a ver, vamos a ver. Hablas, 15 sería. Claro, el que vamos a tener problemas es posible que sea el del 15. Definitivamente vamos a tener problemas el 18. Pero vemos, el del 25 no, ver, es posible claro, que o sea, salga. Hablemos claro, perdóname. El viernes 18 no va a haber paradigma no, claro, cero. Sépanlo no. ya. Uh-huh. ¿Okay? Y el martes 15 vamos a hacer lo posible por salir, pero es una gran posibilidad de que tampoco lo podamos hacer porque no tenemos cómo transmitir. Correcto. Y el martes 22, ni a balas. Ya, entonces ya saben, 18 y 22 no se puede, martes 15 quizás se pueda hacer, una breve pausa, tómenlo como que unas vacaciones que no tomamos hace bastante tiempo tampoco. No, claro que no. Sí, no nos vamos al mundial, Cristian, simplemente es un tema de que no tenemos facilidades para transmitir en esas épocas. Vamos a estar ahí. Recuerden de que pueden revisar los programas que no han visto. No me digan que los han visto todos, son muy pocas personas, porque nosotros vemos las estadísticas de los programas. Vemos que no miran más de 15 minutos muchas veces. Y las pocas personas que ven el programa completo son aquellas que están en vivo con nosotros todo el tiempo. Así es que miren los programas antiguos, revisen. Revisen las historias de los días lunes, que últimamente han bajado en visualizaciones y ya no da muchas ganas de seguir fabricando más de ellas. Así es, y si nos extrañan, pues inscríbanse en el curso del día 19 para que nos vean una vez más. Sí, sí. Ahí está nuevamente la imagen del curso de protecciones, amuletos y talismanes. Así es, van a verlo tal vez por última vez, porque después ya no vamos a estar, ¿no? Probablemente el martes, no sabemos, pero... Ahí memorícenlo. Curso de protecciones, amuletos y talismanes. ¿Ya? Toda la introducción ya la hice al comienzo, pero aprovechen esta semana para poder inscribirse o pedir información, ¿no? Porque ya empieza el sábado, en directo. En vivo. Uh-huh. En vivo. No como con Jacobo Grimberg. Así es. Bueno, se abre el portal. Nos tenemos que ir. Listo, gracias Pedro. Muchas gracias también. Nos vemos. Bueno, me veré con los que se van a inscribir el día 19. Nos vemos en el curso el día 19. Gracias, Emilio. Chao, muchísimas gracias a todos por estar acá. La sección de miembros sigue, así es que háganse miembros, compártanlo, únanse. Hay la cantidad de programas que ha puesto Gaps ahí que pueden irlo viendo. 125 programas en el canal de miembros. Así es. Listo, entonces nos vemos en el área de miembros, muy posiblemente el martes 15, definitivamente el 22 también, ¿o no? No. No, solo el 15. Solo el 15 y de ahí volvemos el 25. Listo. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos este sábado 19. Acuérdense. Chao.